tal? Soy Rodrigo Benítez Fernández, consejero alumno de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Lo que pasa es que se está suscitando una situación con respecto a cierre de materias de experiencias educativas de programas salientes. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que teníamos programas de ingeniería eléctrica y ingeniería mecánica por separado, y a partir de 2020 tenemos programas de ingeniería mecánica y eléctrica en conjunto. Una situación que después de las inscripciones en línea, la preinscripción en línea e inscripción en línea, vino la semana de altas y bajas y se nos cierran las materias para los pocos alumnos que quedan de los programas educativos de ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Por lo que se solicita que se reaperturen, ya que fue una decisión arbitraria y fuera de tiempo. Entonces ya se solicitó desde el día jueves 7 de septiembre, se mandó un oficio y se tiene sellado de recibido de Dirección de Área Técnica. Y entonces queremos una solución, porque esto no solo pasa en esta facultad, también está pasando en otras. Pero tenemos por entendido que ya en las otras facultades ya hay solución, y porque en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica aún no pasa. Entonces, principalmente ese es el motivo por lo que estamos alegando. Los compañeros pues son de las generaciones de S20, S21 y S22, y pues están apoyando, porque si ahorita se está violando el estatuto de los alumnos 2008, pues también a ellos puede sentar un precedente para que a ellos también les afecte posteriormente.